gatito. Buenos días de campo en Los Ceibos, con la presentación tanto de la torada Hereford como de la torada Angus y por último las vaquillonas. Marcos arrancando por los Pedrigues, un toro que, lo decían hace instantes nada más, no pudo ir a Palermo por cuestiones de organización, pero me parece que es más que interesante. Sí, la verdad que sí, dos toros, un Hereford y un Angus, que los teníamos anotados para Palermo, pero bueno, por algunos motivos personales que algunos saben, no pudimos ir. Así que bueno, van a ser cabeza de remate junto con cuatro toros más muy destacados, Angus y Hereford, un Angus colorado y un Hereford también muy muy moderado, que bueno, son los seis toros que nosotros consideramos como para padre de plantel en cualquier cabaña. Como reza la publicidad, toros para padre de plantel, arrancando por este Hereford, me parece más que interesante en cuanto a movimiento, un toro muy suelto pese al quilaje.
Exactamente, un toro que está pesando 1.100 kilos y ustedes lo han visto cómo se mueve, cómo se desplaza, buena circunferencia y sobre todo unos depths importantísimos de bajo peso al nacer y un buen crecimiento después del destete. Así que bueno, estamos muy contentos con la torada como llegó, así que bueno, con expectativa para el 22. Cuando arrancamos con el muestreo de los toros Hereford y los Angus, los puros controlados y los puros registrados, vemos una moderación más que interesante en todo, tanto para los de primavera como algunos de otoños nuevos. Exactamente, tratamos de buscar ese tipo de animal, que es lo que nuestros clientes nos piden. Vos viste que dentro de los toros puro controlados hay toros de pedrigue, que se crían de la misma manera y tienen el mismo tamaño. Así que es lo que buscamos nosotros como para vender en nuestro remate. Por último, las vaquillonas, un lote muy homogéneo en cuanto a calidad. Sí, ahí va a haber un lote de vaquillonas de segundo parto, que están próximas a parir, todas inseminadas. Y después un lote de vaquillonas de primera aparición, también inseminadas con toros de primer nivel, como Serrucho, Pascual, Mr. Angus, así que también un lotecito muy importante y que están, como te digo, pronto a parir ahí en agosto, septiembre. La fecha, el 22, es la cita para todos los que se quieran arrimar a cercanías de Gardel. Exactamente, lo esperamos todos en la cabaña, como todos los años, el miércoles 22, a comer un asado y bueno, a disfrutar un día de ganadería. ¿Plazos de pago para el remate? Va a haber amplias facilidades, no lo tenemos cerrado, pero calculamos que 90 días por lo menos, y las tarjetas de Río, y Santander y Galicia. Remate 80 aniversario de los Ceibos en Gardey. Miércoles 22 de agosto, desde las 12, en las instalaciones de la propia cabaña. Seis toros puros de pedrigue, padres de plantel, Angus y Hereford. 70 toros Angus y Hereford, puros controlados y registrados. 150 vaquillonas, puras controladas y puras registradas, preñadas y paridas. Y 10 vaquillonas puras de pedrigue, Angus y Paul Hereford. Remata Ledesma y Arana. Amplias facilidades de pago previa consulta. El 22 de agosto en Gardey, 80 aniversario de Cabaña Los Ceibos.
Bueno, Leo, remate muy especial este del 2018 por diferentes circunstancias, pero arranquemos por la más importante. ¿Cómo andás de salud? No, bien, por suerte mejorando. Fue un susto, un llamado de atención. Esta vida que por ahí viene más con más fatiga, con más trajín, y bueno, me tocó una mañana inesperada, pero pronto estoy acá conversando con vos y con muchas ganas de seguir y de cuidarme y seguir trabajando y metiéndole. Remate también muy especial, como decía en el comienzo, porque está cumpliendo 80 años el establecimiento agropecuario Los Seibos. Sí, así es. 80 años que los abuelos iniciaron acá, justamente acá, en este mismo lugar donde estamos ahora, en marzo del año 38. Y bueno, nosotros somos la tercera generación que con gran esfuerzo tratamos de seguir trabajando, y ya se viene la cuarta, y bueno, con muchas ganas. Y bueno, es un año especial, así que creo que el mejor homenaje que podemos brindar a los abuelos es estar trabajando. Bueno, estuvimos observando, ya lo pueden observar también la gente a través de las imágenes, lo que va a salir a la venta, arrancando por los animales que no pudieron ir a Palermo, con el toro Hereford, el toro Angus y los pedigrees que van a salir a comercializarse en agosto. Sí, así es. La verdad que es una pena, porque teníamos todo programado y bueno, un poco a raíz del incidente mío no fuimos. Bueno, también hizo que Marco, como comisario de la Hereford, no pudiera ir. Y así que bueno, quedaron esos animales para el remate. Realmente una torada que gustó mucho. Hay unos toros padres de plantel importante, tanto Angus como Hereford. Y bueno, creo que por ahí se da la ocasión que para un año tan importante tengamos ese tipo de animal. Así que aquel que necesite comprar un padre o necesite un padre, que lo venga a buscar, porque lo va a encontrar. Toros Angus, Hereford y Angus, algunos de parición primavera, otros de otoño más jóvenes, pero demostrando los de primavera un potencial más que interesante, lo podemos ver en las imágenes y también en la foto. Sí, totalmente. Hay gente que ha quedado muy conforme, los que los vinieron a ver. Bueno, por lógica vamos cambiando de sangre, vamos cambiando los padres, vamos avanzando hacia un biotipo que sea un biotipo de fácil engorde, que se adapte a los campos realmente de cría y que andan bien. Y bueno, uno a veces hace un resumen y un poco lo planteé en el día de campo. Estamos casi en los 80 años como empresa, 33 remates y casi más de 2.500 toros vendidos. La gente viene, los usa, porque la genética funciona, así que es una gran satisfacción. También lo importante que quedó demostrado el año pasado, pero que se reafirma este año, un lote de vaquillonas con garantía de preñez que se ven bárbaras. Sí, la verdad que también este año, dado, como bien decís, el tema de la fecha de ser un remate especial, por ahí vamos a sacar a venta vaquillonas preñadas de segundo parto y de primer parto que ya están al parir, que realmente es del corazón del plantel nuestro, como así también vamos a seguramente sacar elección de hembra Hereford y macho y hembra Angus, en lo que es las mejores terneras nacidas en el 17, y hay una vaquillona Hereford y una vaquillona Angus realmente que sale del lote de reposición, donde la idea es también sacarla a venta el día del remate. Bueno, vamos a ir recordando datos sumamente puntuales. El martes 22 de agosto, en las instalaciones de Los Seibos, y con qué plazos de pago, con qué condiciones económicas. Bueno, primero, las ventas están a cargo de la firma Ledesma y Arana, que nos viene acompañando desde el primer momento. Quizás no están confirmado el plazo puntual. Sí sé que, como bien me hace decir siempre Luis, hay amplias facilidades con el tema de los convenios de las tarjetas, y estimamos que bueno, se van a manejar con 90 días seguro. Cualquier inquietud que tenga alguno, sepa que puede llamar, que puede consultar, para tratar de ponernos acorde a las necesidades de cada uno. Así que el que esté interesado, que se arrime a la casa Ledesma y Arana, que va a ser bien atendido. 22 de agosto, la fiesta en Los Seibos, 80 años del establecimiento y el 33 remate. Así es. Déjame recordar también que tenemos la participación, hay anunciados 150 vientres, la mayoría son
paridos y casi al parir, como es la gente de Antiojito que viene de Coronel Suárez, está la gente de EMAVE que nos acompaña todos los años, Cerro Segundo que viene de acá de Pablo Acosta, Las Piedras de la familia Renis Nicolini y Copla Sur que nos acompaña también todos los años. Realmente este año el que tenga que reponer hembras, que entre junto con la de los Ceibos, se va a encontrar con un conjunto de hembras de reposición, ya digo, casi algunas paridas, y hay un lote muy interesante de Antiojito, que son vacas que están casi a destetar para darle servicio ya. Néstor Hugo Fuentes en General Hacha, viernes 10 de agosto, 2.500 vacunos desde las 11 horas, entrando 200 novillos y novillitos, 1.400 terneros, 700 vaquillonas y terneras y 200 vacas vacías, preñadas y con cría. Y te recuerdo, Victorica, viernes 17 de agosto, Hacha nuevamente, miércoles 29. Néstor Hugo Fuentes en Hacha, viernes 10 de agosto. Desde las 11, 2.500 vacunos. En Banco Galicia financiamos tus inversiones, proyectos ganaderos y compra de reproductores, la compra de bienes de capital, maquinaria y el capital de trabajo para tu producción. Banco Galicia, siempre junto al campo. En las instalaciones de la Sociedad Rural de Olavarría, la firma Alfredo S. Mondino estuvo concretando su tradicional remate feria mensual. Junto con su representante Ezequiel Urcade, se colocaron 1.901 cabezas con plazos de 30, 45 y hasta 60 días. 940 animales a la balanza, 418 machos, 433 hembras y para finalizar, 110 vientres. Comenzamos a compartir lo que sucedía con Alfredo S. Mondino en Olavarría. 26, 40, tengo y lo vendo y 20, 50 y medio, 1 y medio, 2 y medio, 3 a mí. 43 a mi izquierda, ¿no? Con 20, con 50, con 200, con 40. 4 veces. 44, ¿no le te gusta? 44 a mi izquierda, ¿no? Bien, 44 a mi izquierda, 24. Buena oferta, ¿no? 40, 50, 1, 50, 2, 50. No. 42 de 42 está ahí. Con 20, 20, 50, 80, 42, 50, mi izquierda, 2, 42, 50, 24. ¿Cuánto pesó? 378 kilos. Luca. 40 y medio, 1 y medio, 9 y medio, 3 y medio. ¡Todo! No. 45 a mi izquierda, ¿verdad? Bien, 45 a mi izquierda, ¿verdad? Bueno, oferta, ¿no? 20, 40 y medio, 41. 1 y medio, 41. No, no quiero. No, si vos no te comes. No, si vos no. 41, ¿verdad? 41 a 50 a mi derecha, ¿verdad? 41 a 50. 20, 40, 50, 55. No, no, no quiero más. 25. 5, 20. 35 a mi izquierda, los dos los sin pintar. Y en 35 vendí fuera. 3, 5. Ya tengo abajo, los voy a vender. Con 20, 40, 60, 80, 34. Sí, más o menos. 4, 20. 4, 50. 4, 80. 34, 50, ¿no? 34, 50 y vendí. ¿No te gusta más a nadie, no? 40 pesos tengo que ir a vender. Medio, uno, medio, dos y medio. 43. Dos, che. Vamos igual. 43. 3 con 20. 3,50. 3 con 20, uno, dos. 43 con 20. Con 50. Con 80. 43,50.
40 pesos tengo los viernes, 40 pesos tengo ayer los ven, 40 pesos tengo los 20, 40, 60, 41, con 20, 40, 60, 42, con 20, los 40, 42, 2.50 a mi izquierda, 1, 2, 42.50 a mi izquierda y vendido. Primeramente, la hacienda para faena. 505 vacas gordas, de 27.50 a 36.40, promedio 29.40. 120 de manufactura y conserva, 18.50, 28.50, promedio 22.76. 84 toros, de 26 a 31.80, promedio 29.69. Los novillos fueron 152, de 35 a 44, promedio 41.16. Y para finalizar con la hacienda, con destino a faena, 79 vaquillonas, 36.50, 43.20, promedio 39.89. Martillo del negro Alfredo Mondino y de Roberto Mondino. Ledesma y Arana rematará en la Sociedad Rural de Tandil lunes 13, 1.200 vacunos. Desde las 14 horas, gordo, invernada y cría. Y además, 25 toros, angus, negros y colorados y yorton de Cabaña La Victoria, de Jorge y Susana Loureiro y Bella Cristina, de Daniel Márcico. Amplias facilidades de pago previa consulta. Te recuerdo, Ledesma y Arana, lunes 13, 1.200 vacunos, gordo, invernada y cría, y 25 toros, angus y yorton. 10.000 pesos tengo, arrancamos hoy. 10.000 pesos tengo, arranco, vamos, voy allá. 10.100, 50, 100, 50, 200, 50, 300, 50, 400, 450, 10, 500, 550, no, 10.500 pesos tengo al frente, voy una. 10.500 pesos, voy 2, 50, 600, 650, 700, 700, no, 10.650 tengo, voy una, 650, voy 2, y en 10.000, 650 tengo y se van, pero más, a nadie, 650 se fue. 800, 900, 9.000, no, 8.900 pesos tengo a mí, 9.000, 9.100, 9.200, 9.300, 9.300, 9.400, no, 9.300 pesos tengo, voy una, 9.3 voy dos, y en 9.300 pesos tengo y no hay mano. Espero la última, 9.4, no, 9.3, una, dos, y en 9.3 se fue. 8.100, 100 con 2, 2 con 3, 3 con 4, 4 y 5, 5 y 6, 6 con 7, 7 y 8, 8 y 9, 9.000, no, 8.900 pesos tengo, voy una, 8.9 voy dos, y 8.900 pesos tengo y se van. Pero más, a nadie. ¿Cuánto la que me digan que es? 9.200, 9.100, ¿cuánto? 8.000 pesos tengo, arranco hoy. 8.000, 8.100, 100 con 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, 5 y 6, 6 y 7, 7 y 8, 8 y 9, ¿no? 8.800 pesos tengo, voy una. 8.800, voy dos. Y 8.800 pesos tengo y se van. Pero más, a nadie. 8.850, 8.900, 9.50, ¿no? 9.50, 9.000 redondo. No, 9.50, 1, 2, y en 9.50. 8.000, 8.100, 8.200, 8.300, 400, 8.500, 600, 700, 700, 800, 900, 9.000, no, 8.9, 1, 2, y 8.9 se fue, no, pero más, no, nada. Pedro Blanca Chica llevó. 10.000 pesos tengo, arranco, voy.
7, 100, 100 con 2, 2 y 3, 3 con 4, 4 y 5, 5 y 6, 6 con 7, 7 y 8, no, 7.700 pesos, tengo 800, 900, 850, 850, 900, 950, no, 7.900, 1, 2, y el 7, 9 se fue, no te esperó, nada. 17 son, blanco, guarda, 160 kilos, que los tiene, 6.000 pesos, tengo, arrancamos, vamos. 6.000, 100 con 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, 5 y 6, 6 y 7, 7 y 8, 8 y 9, 7.000, 7.100, no, 7.000 pesos, tengo, voy una, 7.000, voy dos, 7.100, 7.150, 7.200, 150, Richard, mira. Lo que me digan, cuánto muchachos, que es eso, 6.000 y 6.100, 100 con 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, 5 y 6, 650, 700, 50, 800, 850, no, 6.800 pesos, tengo, voy una, 682, 850, 900, 900, sí o no, 900, 950, 7.000 redondo, no, 950, 1, 2, y el 95 se va. 6.000 y 6.000 y 6.000 y 6.000, una, 100, 100 con 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, 5 y 6, 6 y 7, 7 y 8, 8 y 9, 7.000, 7, 100, 100 y 2, no, 7.000, 100, 1, 2, y el 150, 7, 200, 200, 250, 7, 3, 3, 3, 50, 7, 4, 4, 4, 50, 7, 5, no, 4, 50, 1, 2, y en 4, 50 va, ¿no te esperó? Nada, arranco voy, 5, 500, tengo, arranco, vamos, 50, 600, 700, 800, 900, 850, 850, 900, 950, 950, 950, 6.000, 6.050, 6.100, no, 6.050 pesos, tengo, voy una, 6.50, voy dos, y el 6.050 pesos tengo, pero más. Vamos ahora con lo que tiene que ver con los machos. En este caso, 418 en total. 100 terneros de menos de 160 kilos, 4305, 4554, promedio 4524. 100 terneros de 160 a 180 kilos, 4224, 4607, promedio 4426. 33 terneros de 180 a 200 kilos, 44,50, 8.500 y hasta 8.900. 106 terneros de 200 a 230 kilos, 38,70, 42,062, promedio 40,70. Los de 230 a 260 fueron 64, 36,63, 39,24, promedio 38,87. Y por último, 15 novillitos de 260 y hasta 300, 38,87, 10.650 pesos al bulto. Machos en Olavarría, Mondino, 418. Alfredo S. Mondino anuncia sus próximos remates. Viernes 10 de agosto en Buena Esperanza, San Luis, 3.000 vacunos. A las 10, gordo. A las 14, invernada y cría. El miércoles 22, gran remate televisado por El Rural con 6.000 vacunos. Y el viernes 31 de agosto, Villa Huidobro, 18º remate de reproductores con 400 vacunos de reconocidas cabañas. Alfredo S. Mondino, desde 1982, generando confianza. Te van a correr 20. 7, 100, 100 y 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, 5 y 6, 6 y 7, 7 y 8, 8 y 9, 8 mil, 8, 100, 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 8, 5, 0, 8.400 pesos, tengo, voy una, 8, 4, voy 2 y 8, 8, 500, 8, 600, 700, 800, pedí. ¿No? 8. 8.600. 1, 2. Y 8.600 se va. No espero más, ¿no? Nada. ¿No hay más? Oh. 9.000 pesos valen disparando cualquiera cuánta. Hay 9.000, 8.000 pesos. Tengo arranco hoy. 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 1. 8.000 pesos, 1. 8.100, 100 con 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5 y 6. Y 6. ¿No? 8.500 pesos. Tengo hoy 1. 8.500, voy 2. Y 8.500 pesos tengo ese fondo. Pero más, a nadie.
Hoy, 6, 6 con 7, 7, 8, 8, 9, 7, voy atrás tuyo. 8.000, 8.100, 100 con 2, 2 con 3, 3 con 4, 4 y 5, ¿no? 8.400, 1, 2, y el 8, 4 se va, no espero más, ¿no? Nada, no hay más. Bueno, venga, tampoco de 7.100, 100 con 2, 2 y 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 y 9, 8.000. 8.000, no, 7.900 pesos tengo, voy a un lado. 8.000, 8.100 Pedro, 8.100 Eduardo, no va Pedro. No, 7.000, 8.000 pesos, 1, 8.000, 2, y 8.000 pesos tengo y se pone. Pero más, a la 10. Uy, 7.100, 100 con 2, 2 y 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 y 9, 8.000, 800, 50. No, 8.000 pesos, 1, 2. Y el 8.000 pesos se va, no espero más, ¿no? Nada, nada más. Para los verdeos, cuánto plata, la que quieran. 7.000 pesos tengo, arranco, voy. ¿Qué batillón? 7.100, 100 con 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, 5 y 6, 6 y 7. No, 7.600 pesos tengo a mi derecha, una. Pero mirá eso, 7.600 tengo. El 2 y el 7.600, 700, 2. Tu regalo, 7.6, 1, 2, 7.7, Pedro, que tengo. 7-8, 7-9, Pedro, no, 7-8, 1-2, y el 7-8 se fue. 6-900, 6-800, 6-8, 6-8, 6-700, lo que me digan, ¿cuánto? Buena ternera, muchachos, muy linda ternera, ¿qué es eso? 6.000 pesos tengo, arranco, voy. 6.000, 50 y 100, 50 con 2, 50 con 3, 50 con 4, 50 con 5, 50, no, 6.500 pesos tengo a mi derecha, ¿venís? 6.500, voy 2, y en 6.500 pesos tengo ese pueblo, pero más, a nadie. ¿7 y medio? Ah, pensé que me querías poner mal. 6.500 pesos tengo, arranco hoy. 6.000, cuando abrís muy barato, despertás a todo, todo mira, y ahí cuando arras. No le ponés 8, pa, listo, pa. 30 y 60 días, 6.500 pesos tengo, arranco, vamos. 6.600, 700, 800, 900, 7.000, 700, 100 y 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, 4 y 5, 5 sí o no, 7.400 pesos tengo, voy una, 7, 4, voy 2, y en 7.400 pesos tengo ese fondo. Pero va, 4.50, 7.500 pesos, 550, sí, un regalo, 600, 650, sí o no. 50 y 100, 52, 53, 54, 55, 56, no, 6.500, 50, 600, 650, 700, no, 6.650, 1, 2, y el 6.50 se va, no, espera más, no, 700, no, 6.50, Richard, 6.500, valen disparando, 6.500, 400, 6.300, 5.500 pesos, tengo, arranco, voy, 550 con 6, 50 con 7, 50 con 8, 50, con 9, 50, 6.000, 50, no, 6.000 pesos, 6.050, 6.100, 150, 150, no, 6.100 pesos, 1, 2, 6.100 pesos se va, no, 150, 6.200, la última la tenía, 6.200, no, 150, 1, 2, y el 150 se fue. Vamos, muy buena, guarda con esta, placa turco, mirá, mirá. Guarda con esta, placa muy buena calidad y clase calidad, faltan kilos acá. 5.000 pesos tengo, arranco, voy. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, una. 50 con 100, 50 con 2, 50 con 3, 50 con 4, 50 con 5, 50. No, 5.500 pesos tengo, voy una. 5.500, voy dos. Y en 5.500 pesos tengo y se pone. Pero más, a nadie. 5.500, una, dos. Y en 500 se va. 50. 600. 6.50, un regalo, ¿no? 5.600, 1, 2, y el 6 se puede. Por su parte, las hembras totalizaron 433, 143 de 150 a 170 kilos, 33,83, 48,16, promedio 39,26. 100 terneras de 150 a 170 kilos, 40.06, 41.32, promedio 40.50. 103 terneras de 170 a 190 kilos, 40.11, 42.16, promedio 41.93. 38 terneras
de 190 a 210 kilos, 38.92, 41.88, promedio 40.76. 46 vaquillonas, 36.17, 39.25, promedio 38.15, pesaban de 210 a 250, en tanto que 3 vaquillonas de 250 a 290 a 29.93. 433 hembras, Mondino en Olavarría. Genética sobresaliente en Bolívar. Viernes 10 de agosto, en La Rural, 130 toros y 240 vaquillonas. 50 toros Paul Genepor del Rincón de Viscardi. 40 vaquillonas puras registradas con garantía de preñez. Angus negros y colorados del Rincón de Viscardi y de Huenglen Sur de Raúl Sanguitus. 80 toros puros de pedigree y puros controlados. 200 vaquillonas de pedigree controladas con garantía de preñez y servicio. Remata Ferias del Centro SRL. Colabora Héctor Horacio Andrade. Toros 120 días libres, vientres 90 días, descuento por pago contado. Te recuerdo, Genética sobresaliente en Bolívar, viernes 10 de agosto, desde las 14, Viscardi y Hueglen Sur, 130 toros, 240 vientres. 12.000, 12.000, 12.000, una, 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500, 14.200, 14.500, 800, 15.000, 15.200, no, ¿no? 15.000 pesos tengo al frente, voy una, 15.000, ¿dónde estás? 15.200, 15.500, 800, 16, 6.200, 6.500, 800, 17, 7.2, 7.5. Son espectaculares. Pensalo. 7.200 pesos tengo hoy una. 7, 2, voy 2. 17.200. 17.200, una, 7, 2. Y en 17.200 tengo una mano. Pero 7.500. 17.800. 18. 8.200. 8.500. ¿No? 8.200. 1, 2. Y 8.200 se va. No espero más, ¿no? Nada. No hay más. 8.200, Eduardo Alem llevó 1.000 y 10.000 y 10.000 y 10.000, 10.200, 10.500, 800, 11.000, 11.200, ¿no? 11.000 pesos tengo a mi derecha, voy una, 11.000 pesos tengo, voy dos, y 11.000 pesos tengo en mi mano, espero, nada, 11.200, 11.500, 800, 12.000, 12.2, ¿no? Gracias, 12.000 pesos, una, 12.2, y en 12.000 pesos tengo una mano. Te espero. Se van las dos, ¿eh? 12.000, una, dos. Y en 12.000 se fue. Escucharé. 10.000 pesos, una, 10.000, dos. Y en 10.000 pesos tengo una más. ¿Venís? 10 con 2, 2 con 5, 5 con 8, 11.000, 11 con 2, 2 y... 11 con 2. 11 con 2, decide son mejores que la otra. 11 con 2, 2 con 5. 2 con 5, 5 con 8. 11.800. No, son muy buenas. 11.500 pesos tengo, voy una. 11.500, voy dos. Y 11.500 pesos tengo en el menos. Pero a nadie. 11.500, una, dos. Y en 11.500 se fue. La Virgen de Luján llevó, muchas gracias. 60 días tiene ese. Ezequiel. 60, 30. Abrí ahí. 9.000 pesos tengo, arrancamos, vamos. 9.000 pesos, una, 9.000, dos. Y en 9.000 pesos tengo para todos, no hay nada. 9.000 pesos, una, 9.000, dos. Y en 9.000 pesos tengo y se fue. No espero a nadie, ¿no? No hay más. El señor es. 9.000, muchísimas. El tirador llevó, muchísimas gracias. 9.100, listo. 100, 100 con 2. 2, 3, 3 y 4. 4 y 5. 5 y 6. 6 y 7. 7 y 8. 9.700 pesos. Tengo a mi derecha una. 9, 7. Voy 2. 800. 900. Regalo. 9.800. 1, 2. Y en 9, 8 se va. 900. 10.000 redondo. 10.100. 10.200, 10.300,
400, 10.500, 10.600. Te espero porque es buena. 10.500 pesos, tengo hoy una. 10.500, móvela, flaco. 10.500, voy dos. Y en 10.500 pesos tengo y se fue. No espero más a nadie. 10.600, 10.700. ¿La tenías? 10.6, una, dos. Y en 10.6 se va. 10.7, 7 y 8. 8 y 9. 9, 11 redondo. 10.9, una, dos. Y en 10.9 se va. ¿Te gustó? Y cuando te guste, que ponla. Te voy a hacer como mi mujer, le gusta y compra, lo puede con tarjeta. 11, 11, 100, Julito. Lo mismo, seguí el consejo, ¿no? 11, 1, 2 y 11 fue. 110 vientres, en este caso todas vacas con garantía de preñez usada. Apareció un lote muy, pero muy destacado, nos referimos a 16 vacas con garantía de preñez usada, CUT, PC, que se colocaron a 18.200 y las más viejas a 9.000 pesos, promediando 12.200 un peso. Martín Gelalor anuncia su próximo remate. Nueva fecha, martes 14 de agosto. En Benito Juárez, en la feria Campo Amor Hermanos, 1000 vacunos, Gordo, Invernad y Cría, Pablo Basile, Gonzalo Aguirre e Ignacio Moronel. Te recuerdo, Martín Gelalor, en Benito Juárez, en la feria Campo Amor Hermanos, nueva fecha, martes 14 de agosto. Bueno, negro, nuevo remate en Olavarría, tenés que venir vos para que se encierre mucho Gordo y tenés que venir vos para que se vendan las vacas a los precios que se vendieron hoy. Yo no sé si estaré yo medio perseguido con el pensamiento y que se enoje Roberto. Claro, claro, si necesitas Roberto no hacemos estos precios. Sí. No, no, si empieza él, no. No, realmente hoy se vendió muy bien, muy firme la Gorda, vos viste lo que fue la Gorda, principalmente la vaca. Muy, muy firme. Con más remitentes, me decía Ezequiel, con una plaza de casi 1000 gordos, que no es poca cosa en Olavarría si lo pensábamos hace 6 años. Exacto, exacto. Mi pensar. No sé cuánto hace que estamos acá, cuánto hace que estamos acá. Y ya, como ¿no? 6 años debe ser. ¿No? ¿Ya? Sí, debe ser más o menos. ¿Tanto? Sí, sí. Ah, cómo pasa el tiempo, sí. Pero yo no pensaba la otra feria 1200, ahora 1000. Y eso que se está apocando la hacienda, pero muy firme, muy firme. También con una invernada que es la habitual, esto los 42, 43, no, ni baja ni sube, pero agarra un caminito que no se aparta el comprador. No se mueve de ahí, donde hoy está muy bien para reponer. Pero viste, no hay campo, en la cosecha le fue mal a toda la gente, hay poca plata, entonces viste, se da que la invernada no sube, pero a fin de año la invernada, cuando la gente tenga que salir a comprar por rédito, por impositiva, y no va a haber más ternero. Bien la venta del primer lote de vacas con garantía de preñez CUT, que se vendieron por arriba de todas las expectativas. Sí, esa vaca fue 16.000 pesos, una vaca CUT, me parece que fue muy, muy bien. Yo calculo que una vaca que comúnmente hace 12, 14 mil pesos, hoy la vimos vender a 16, muy buen precio. La próxima cita, ahora viene Buena Esperanza, pero después el 22, con un nuevo televisado, como nos decía Roberto. Exactamente, Buena Esperanza tendrá 3.000, 3.500 cabezas y después el televisado, que no sé de cuánto será, ¿viste? Y pienso que sea chico, mi mujer siempre dice que sea chico el televisado, pero vamos a ver cuándo es. Bueno, vamos a ver si le hacen caso a la negra, a quien le mandamos un saludo. Bueno, Nero, nos encontramos seguramente en cualquiera de las fechas de los remates. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre presentes, que es la publicidad nuestra, que nos hacen todos los días y ustedes son siempre nos están acompañando. Muchas gracias por venir.
Campos y Ganados anuncia su próximo remate. Jueves 16 de agosto, nueva fecha, desde las 14 horas en Clará, provincia de Buenos Aires. 1.200 vacunos, Gordo, Invernada y Cría. Representante en la zona, Chamaco Echeverre. Contacto 02429-661354. Te recuerdo, jueves 16 de agosto, nueva fecha, en Clarás, Campos y Ganados, 1.200 vacunos. Bueno, Robert, lo hablábamos con Ezequiel y me acuerdo de las primeras palabras de tu padre cuando daban comienzo con las ventas acá. Se está haciendo una plaza de gordo más que importante hoy. Algunos valores superiores a cualquier mercado de la Argentina. Sí, la verdad es que sí, viste que vienen muchos compradores, aparte estaba, fue un remaje ágil, dinámico, fluido, salió muchos compradores, en las vacas había hasta 7 compradores por lote, la verdad es que hacía mucho que no veíamos eso. Y bueno, y bien, y los precios también muy firmes, estábamos convencidos, más que todo el negro, mi padre, que era un mercado este, para hacerlo concentrador de la provincia de Buenos Aires, del centro de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y se vino logrando. Después de arrancamos con 150 gordos y hoy había más de 1.000, me parece. Me parece que un dato más que importante, amén de la cantidad, lo que nos decía Ezequiel, en el primer remate 36 remitentes, hoy 90 remitentes, eso habla a las claras que ese es el espíritu de la feria que tanto buscan algunos. Sí, yo creo que sí, nosotros también, viste que los remates somos muy respetuosos del vendedor, tratamos de cuidarlo. El comprador estamos convencidos que se cuida. Se cuida solo, así que bueno, tratamos de cuidar siempre al vendedor, de que es el que nos da la confianza de remitirnos a su hacienda. Las cosas están hechas con mucha seriedad, muy buen trabajo de Ezequiel, de todo el equipo de acá. Nosotros venimos a rematar, a ayudarlos un poco, pero bueno, el verdadero trabajo es todo ellos. Y bueno, y después haciendo las cosas bien, con los pagos el día que vence, con las cosas como corresponde, me parece que se armó un mercado donde hoy estamos trabajando muy bien, con mucha hacienda particular, mucha en los televisados, mucha en los remates físicos que no bajan de las 2.000 cabezas. Muy bien, me parece que se ha hecho una plaza. Y apoyando a la provincia de Buenos Aires, porque no solamente aquí, lo vemos a Nachi que viene y por ahí trae algo y hace alguna oferta, Sergio con sus remitentes, me parece que es importante. Sí, bueno, es la idea de la empresa. Hoy el objetivo es instalarnos más en la provincia de Buenos Aires, buscar, digamos, estar en más mercados. Estamos en Tres Arroyos, Nachi en Benito Juárez, que también es parte del equipo, Agustín en Tandil, y bueno, distintas personas que hoy están con nosotros y nos la idea siempre fue esa de juntar una zona invernadora por excelencia como es la que estamos, el sur de Córdoba, con una zona productora de excelencia, entonces criadora. Y bueno, juntar todo eso me parece que está bueno, que se está haciendo un buen trabajo. Hablando de remates generales, se viene el televisado, se viene el de Buena Esperanza, dos remates importantes para la firma. Sí, el viernes pasado mañana tenemos Buena Esperanza con 3.000 cabezas y después ya tenemos el televisado, que bueno, vamos a confirmar bien la cantidad, pero calculamos que alrededor de 6.000 cabezas. Y bien, con las zonas, con los representantes trabajando en cada uno en su zona, con Hacienda que va de Buenos Aires, viene de Mendoza, de San Luis, de La Pampa, de Córdoba, son las zonas donde estamos presentes, que se arman muy lindos remates. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Bueno, Ezequiel, remate. Fiesta que viene con la ganadería de la mano de Mondino, de la mano tuya, me parece que es importante hoy casi 1.000 animales a la balanza, también muy buenos terneros, y para finalizar acá estamos viendo los vientres que se vendieron bárbaros. Sí, excelente, un remate muy animado, como decís vos, muy sostenido lo gordo, por ahí viste que el mercado venía, con la cantidad del mercado y todo, por ahí venía un poquito más tranquilo, pero se vio
muy, muy bien, muy firme. Vaca, estamos hablando, 37.50, creo que fue el mejor precio de vaca, de 500 kilos, no de 400, sino de 500. Así que bueno, vos ves eso y después cuando arranca la invernada, hace que se sostenga el precio de la invernada, viendo el gordo a los valores que se vendió. Más remitentes, veíamos la planilla, la que siempre vemos cuando arranca, a medida que pasan los remates, de vuelta, y lo preguntamos en cada una de las subastas, lo que dijo el negro cuando vinieron para quedarse y para hacer una plaza de gordo interesante. Sí, se ve, lo que se ve reflejado en la feria nuestra es, creo que es el espíritu feriero de la firma. Todos, para, como decís vos, en una fiesta, todos venimos muy animados, nos gusta lo que hacemos. Y bueno, se junta Hacienda, casi 90 remitentes, así que un trabajo de hormiga, fue a puro remo. Ya terneros van quedando pocas jaulas completas, pero igual llegamos cerca de los 1000 terneros, así que bueno, muy bien, muy animado y resultados que bueno, se vieron hoy. Me parece que el comienzo de la fiesta estuvo en el restaurante, porque hoy no cabía un alma, producto de que mucha gente está volviendo a la Feria de Olavarría. Sí, mucha gente viene, los productores que por ahí nos acompañan por la hacienda que tienen, por ahí nos mandan una jaula en alguna fecha y otra, pero los remates no faltan, siempre están, siempre nos acompañan. Y bueno, con 90 remitentes, más todos los compradores que trae la casa, te encontrás con muchísima gente en el almuerzo. Felicitaciones, como siempre. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Aquí estaremos el 11 de septiembre, después del televisado. Martín Gelalor, ventas en el mercado de Liniers, remate ferias de gordo, invernada y cría, venta directa a consumo interno y exportación, venta de invernada, remates de reproductores, compra y venta de inmuebles rurales, capitalizaciones y arrendamientos, administraciones rurales. Martín Gelalor, desde 1986. Ledesma y Arana rematará en la Sociedad Rural de Tandil. Lunes 13, 1200 vacunos. Desde las 14 horas, gordo, invernada y cría. Y además, 25 toros, angus, negros y colorados y Yorkton de Cabaña La Victoria, de Jorge y Susana Loureiro, y Bella Cristina de Daniel Márcico. Amplias facilidades de pago previa consulta. Te recuerdo, Ledesma y Arana. Lunes 13, 1200 vacunos, gordo, invernada y cría, y 25 toros, angus y Yorkton. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria.